1 septiembre, 2018. Rodrigo Zamora Valderrama. Aumentar tamaño de texto. Líderes ganaderos del estado de Morelos expresaron su reconocimiento al gobierno de Graco Ramírez por el avance logrado en este sector durante los últimos 6 años, e hicieron un llamado a la administración entrante a dar continuidad al desarrollo de esta actividad. Así lo expresaron esta mañana durante la presentación de la segunda Expo Ganadera Morelos 2018 Centenario de Zapata, realizarse del martes 03 al jueves 06 de septiembre, en el Centro de Congresos y Convenciones Morelos en Xochitepec. Roberto Reza Quintero, representante no gubernamental del Sistema Producto Bovinos Carne, afirmó que la Expo Ganadera tiene mucha importancia para los ganaderos, porque en su primera edición les fueron entregados los 650 ejemplares que se exhibieron y en esta ocasión serán 1.200. Los beneficiados somos los productores y quiero pedir que no se quede aquí en este gobierno, que siga en el gobierno que viene para poder seguir beneficiando a los productores de aquí y del estado de Morelos, expresó. El Fego Alba Vera Pérez, representante no gubernamental del Sistema Producto Caprinos, reconoció el apoyo que el gobernador Graco Ramírez ha brindado a los ganaderos, con la realización de la Expo. Agregó que para aprovechar mejor la calidad del ganado lechero que recibirán en la Expo Ganadera 2018, es necesario que los ganaderos lecheros reciban capacitación, lo cual les ayudará a obtener mejores resultados. Roberto Ruiz Salgado Silva, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDAGRO, y Miguel Zagal Baena, delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, señalaron que la entrega del ganado se realiza a través del programa PESA, Proyecto Específico de Seguridad Alimentaria. En coordinación con la SAGARPA, el gobierno de Morelos invertirá 16 millones de pesos para entregar el ganado a los productores. En el marco de la Expo también se entregará el resto de apoyos PESA, con un monto de 45 millones de pesos. Ruiz Silva destacó que en Morelos ya es posible realizar estas expos ganaderas de talla nacional, gracias a que la entidad logró acreditar un estatus de erradicación y libre en materia de salud ganadera. Mencionó que para esta segunda edición de la Expo Ganadera se estima una asistencia de 7.000 asistentes, quienes podrán participar en las conferencias y talleres, además de la exposición de 1.200 ejemplares entre bovinos, caprinos, porcino y ovino. Se van a exponer 239 sementales, de los cuales 136 son bovinos, además 1.025 vientres, de los cuales la mayoría vienen cargadas, lo cual son buenas noticias para los productores porque ya van a tener crías, dijo el titular de la SEDAGRO. Por último, Héctor René Tajonar, en representación de Mario Campo Piedra, presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado de Morelos, destacó la buena organización de la Expo Ganadera, donde se exhibe ganado de calidad. Visite 12 Time, 12 Visits Today.